Consejo de Hialeah en elecciones de segunda vuelta, Angélica Pacheco. Nosotros ya habíamos tenido un programa aquí con el detective Joe Carrillo, donde ya se habían hecho alegaciones. Y forme parte, en el caso de Carrillo, Carrillo es un detective que en un momento determinado fue conocido aquí en el sur de la Florida, que en un momento determinado fue contratado por la señora Pacheco para un caso personal con una hija que no vamos a entrar en ese detalle porque es un caso que involucra un menor y que no vamos a entrar en ese caso. Pero sin lugar a dudas que esto salga en medio de una campaña política, cuando uno está en campaña política, uno está sujeto al escrutinio público. Y lo que sí es cierto es que ninguno de los documentos que hemos mostrado aquí esta mañana y que seguimos mostrando, no se ve muy bien porque yo no tengo aquí el, no lo pude preparar, pero aquí, por ejemplo, hay un reporte de policía a nombre de la señora Pacheco. Aquí hay otro reporte de Miami-Dade County, del Departamento de Correcciones y Rehabilitación. Aquí hay otro reporte de el sheriff del condado Broward, la oficina del sheriff del condado Broward, y también han salido a relucir porque son de dominio público los préstamos que tanto la señora Pacheco como su esposo a nombre de diferentes instituciones han pedido, el PPP que le llaman, que son los préstamos que se ofrecieron a nivel empresarial por la pandemia, que suman, no veo muy bien aquí, pero creo que 500, más de medio millón de dólares en préstamos. Una de las interrogantes es si los 68 mil dólares que la señora afirma, de acuerdo a los récords públicos que se han gastado en la campaña, ha salido de ese dinero. Y de hecho, el detective Joe Carrillo, en la última intervención que hizo aquí, afirmaba que la señora aún le debía dinero por servicios profesionales. Nosotros, desde la última comparecencia del detective Joe Carrillo aquí, no menos de cuatro ocasiones hemos contactado con la señora Angélica Pacheco para que esté aquí en el programa. Ella ha ido posponiendo esa presentación, en otros casos no ha contestado, ha sido muy amable con Minchi a la hora de conversar, pero no se ha concretado esa presencia. El blog político Política al Cortadito de nuestra colega Elaine del Valle publicó también estos datos. Y ayer Elaine estuvo en nuestra emisora hermana, Actualidad 1040 AM, con Juan Camilo Gómez y Roberto Rodríguez Tejera. Y hoy no, la señora Pacheco no quiso comparecer, puso condiciones para comparecer estando Elaine del Valle. Y lógicamente, aquí están las puertas abiertas para todo el mundo, pero las condiciones, cuando usted es invitado, no la puede poner usted, la tiene que poner la casa. Y más nosotros nos suscribimos igual. Aquí está invitado todo el mundo, pero quien dicta las pautas del programa, cómo se lleva el programa, es un servidor hasta donde la empresa me lo permite y siempre conversando con la empresa. Eso que quede bien claro. Igual nuestros colegas de Actualidad 1040. Aquí todo el mundo tiene derecho a hablar, todo el mundo tiene derecho, pero nosotros ponemos las condiciones, el horario y el momento. Buenos días, detective Joe Carrillo, ¿cómo está usted? Buenos días, mi amigo, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Perdón, pero tenía que hacer un poco introducción a este caso. Después que usted estuvo aquí hace 3 semanas, que me comentó, nos comentó sobre la señora Carrillo, bueno, ya ha ganado elecciones de primera vuelta, ahora va a segunda vuelta, apoyada por el actual alcalde Esteban Bobo. También han salido detalles del esposo de la señora Carrillo vistiendo un t-shirt, una camiseta con la foto del Che Guevara. Él es promotor musical, entre otras cosas, de artistas cubanos y demás. ¿Cuál es la situación actual suya con la señora Carrillo? Porque eso ilustra, perdón, con la señora Pacheco, porque eso ilustra un poco cómo están las cosas. Adelante, quiero escuchar. Mira, primero yo quiero aclarar que el negocio que yo hice con Angélica Pacheco y no es porque la razón por qué yo estoy aquí. La razón que yo tengo un problema bien grave con la señora Pacheco es por las cosas que ella me ha dicho a mí, de mi persona a mí y a otras personas. Esto no tiene nada que ver con dinero. Cuando ella a mí me amenazó,
y ella me dijo que no iba a poder dormir de noche, amenazó a mi familia, el deber de mi familia, lo tengo por escrito, yo me puse para ella, porque those are fighting words. Y yo sí destapé que la señora Angélica Pacheco ha tenido unos problemas bien serios. Lo de los PPP loans no son cosas mías, yo no investigué eso, pero yo investigué otro tipo de negocio que ella está haciendo, cómo ella obtiene dinero en negocios que están cerrados hoy día. El problema que tiene Angélica Pacheco es que, mira, ayer ella se fue al Telemundo y dijo que ella la habían arrestado cuando ella tenía 17 años, Broward, porque ella fue víctima de un acoso de alguien, no sé, un padrastro o alguien, un esposo de ella que la acosó a ella, pero los documentos no dictan eso. Correcto. Ella fue arrestada cuando fue adulta. Esos no son los papeles, esos son los papeles de Miami-Dade, que ese caso se desestimó. Si tú sigues un poquito más, vas a ver unos papeles de Broward County. Aquí Eso están, aquí están. es un caso de 2004 cuando ella tenía 18 años. No como dijo ayer, que era menor. Y se arrestó por agredir a una mujer. Ella dijo que fue su padrastro, una persona que la abusó. Eso es una mentira. Ella agredió en varias ocasiones en domestic violence una mujer. Esa mujer es familia de ella. Por nombre están los papeles. Ahora, ese arresto es porque una de esos domestic violence injunctions llegó al punto de cometer unas tres felonías. Ella no fue absuelta en ese caso. En ese caso, ella asumió culpabilidad y después fue hasta en probatoria. No cumplió la probatoria, fue fugitiva por 2 años y ese es el arresto por ser fugitiva. Así que Angélica Pacheco no es la persona que ella está diciendo que es. Ella es muy astuta en lo que es un spin. Vamos a decir que yo fui una víctima y yo cambié mi vida. Todos nosotros hemos cambiado la vida, pero diga la verdad, señora. Sí, todo el Usted mundo tiene, agredió a alguien correcto. en su familia Todo el mundo cuando tiene fue derecho. adulta. ¿Eh? Todo el mundo tiene derecho a rectificar, todo el mundo tiene derecho a hacer una nueva vida, todo el mundo tiene derecho a entrar en la vida política. Lo que tiene que entender la señora Pacheco y cualquier persona que decida entrar en la vida pública y sobre todo en el escrutinio que la lleve a una posición política es que comienzan a salir cuestiones y hay cuestiones que no se pueden negar. Entonces usted no las puede negar. Diga la verdad. Yo he escuchado a la señora Pacheco que habla muy bien, muy articulada en otros programas de radio, en otras emisoras, pero de hecho, reitero, ella la semana pasada estuvo en actualidad, pero han salido a relucir cosas que, y aquí ya te digo, cuatro o cinco veces Minchi ha hablado con ella, ha sido muy correcta, pero no se ha concretado su presencia aquí. Y si se concreta, yo le tengo que preguntar sobre esto, por supuesto, porque esto es récord público y para eso nosotros somos periodistas, que no podamos investigarlo todo, que no nos llegue todo, eso es otra cosa, pero simplemente estamos haciendo nuestro trabajo y al que le guste bien, al que no también. Sí, ella, mira, hasta la semana pasada de verdad nadie le importaba mucho esto, pero ahora sí, porque ella tiene muy buen chance, oportunidad de ser elegida. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder cuando estas cosas se investiguen? ¿Qué es lo que se va a suceder si es verdad de los PPP loans cuando eso se investiguen? Porque yo te aseguro que se va a investigar. Porque ella me dijo a mí que no me podía pagar a mí, porque ella no tenía dinero, sus negocios cerraron. Cuando vemos ahí los negocios, que yo nunca he visto que esos negocios tienen el primer empleado, yo he estado en ese lugar varias veces, han recibido más de medio millón de dólares. Entonces, ¿qué está pasando aquí? En negocios que están cerrados, y te digo, esos no son mis documentos, pero cuando yo los vi, yo los investigué, y esos documentos son verídicos, ¿ok? Ese dinero sí se le dio. A los negocios de Angélica Pacheco, A que mí me están llegaron cerrados, que no están abiertos. estos documentos y aquí todo el mundo sabe que como periodista yo no tengo que revelar fuentes. Y aquí todo y además son eso es una verdad que esto surja en momentos de una campaña política. Bueno, esas son las campañas políticas de un lado y del otro, pero esos no son documentos inventados, esos son récords públicos. No, y los préstamos son récord público. Y los Cualquiera préstamos que son está récords públicos. escuchando puede entrar en el internet y ver esos préstamos. Eso no es Miren, inventado.
Mira, si yo mañana, que no lo pienso hacer, si yo mañana decido, más allá de la vida pública que yo hago, dedicarme a la política y voy a una campaña política, y como parte de esa campaña política alguien saca alguna alegación en mi contra con un documento, con algo que dé validez a esa alegación, pues yo simplemente tengo dos opciones. Si me quedo callado, el que calla otorga. O explicar. Porque cuando eso hay que entenderlo, cuando uno va a la palestra pública como político, aspirando a político, uno tiene que estar consciente si uno tiene o no tejado de vidrio. Y tener tejado de vidrio no importa, pero uno tiene que estar consciente de eso. Tú me permites un momento, quiero ilustrar un poco este caso con esta crónica de nuestros colegas de América TV hace unas semanas atrás. Quiero ilustrar esto para que la gente entienda un poco lo que está pasando. Quédate ahí un momentico y escucha. Muchas gracias y muy buenas tardes. Efectivamente, hoy pudimos conversar con Angélica Pacheco y Luis González, quienes se encuentran envueltos en una gran disputa durante la campaña a concejal de la ciudad de Jayalía. No hay ningún proyecto que ninguna maestra, yo tengo tres hijas, que le dé a sus hijos sobre un criminal. Pacheco provocó las críticas de González cuando su esposo apareció en fotos con la camiseta y la boina del Che Guevara. Una de las fotos está tomada en La Habana Vieja. Según Pacheco, las fotos fueron tomadas para un proyecto escolar de su hija que se trataba sobre villanos. Quiso sacar ventaja por una fotografía que fue parte de un proyecto escolar. Eso ya yo lo aclaré y no, realmente yo no voy a darle más importancia con algo que es insignificante porque es una mentira. Yo no le pido disculpas ni le pido perdón a ningún comunista. Eso fuera muy similar si yo me vestiera de Hitler y fuera pueblo de Israel a burlarme. Yo soy trompista y antes muerta que comunista. Todo el mundo se lo ha dicho comunista, porque nadie se viste de un criminal. Y honorarlo así, muerto de risa, con una botella de ron. Pacheco envió por email copia de un documento oficial que indica que una demanda fue puesta contra González el pasado 16 de octubre. La demanda ya está puesta oficialmente en la corte, ya tiene un número de caso asignado y él tendrá 20 días para responderla a partir del momento que sea servido con los documentos oficialmente. Que salga a hacer campaña y si me quiere poner un subo a aprender de verdad cómo funciona la ley en este país. Esto es absurdo. Eso es lo que hizo su esposo y esa es mi opinión. González también dijo que Pacheco había sido acusada de abuso infantil en el 2011. La arrestaron por abuso infantil. ¿Okay? Y tiene muchos otros asuntos legales con estas personas que han traído ellos y la han explotado y la han robado. Hasta el nombre de un artista se lo robó. Y me está sacando un caso de 2011 en el que yo misma dije, sí, yo le di una nalga a mi hijo. Entonces me abrieron un caso de abuso infantil, pero en un mes lo cerraron sin corte, sin juicio, sin nada. Que se preocupe ella de los asuntos legales que ella tiene, que ha tenido muchísimo, y que deje de hacer política barata. Todos estamos cansados de la política sucia, de encender el televisor y ver cosas desagradables. Y a 2 semanas de las elecciones, esta polémica parece seguir escalando. Bien, y sigue escalando porque la señora Pacheco, lógicamente, al ganar una segunda vuelta, pues esto tiene connotaciones. Las elecciones en Jayalía son este martes, no el otro. Ella tiene el apoyo, tengo entendido, del alcalde actual, Esteban Bobo. ¿Tiene o no tiene el apoyo? Sí, ¿verdad? ¿Me escuchas? A mí me está preguntando. Sí, claro. No, yo de verdad, No, no, yo yo sé tengo si. entendido que sí tiene el apoyo, sí tiene el apoyo. Yo Tengo sí te entendido digo yo. que yo sé que he hablado con Esteban Bobo. Yo sí que te digo que he hablado con Esteban Bobo antes que Esteban Bobo fue elegido. Y me dicen que sí, que Esteban Bobo la está Él, respaldando. Eso suponiendo, no a mí no suponiendo. me sorprende nada. Conozco bien a Bobo y a Angélica Pacheco, es el tipo de persona que le conviene a él perfectamente. Suponiendo que la señora Pacheco gane la segunda vuelta, ¿hasta dónde va a llevar esto usted desde el punto de vista legal? ¿Ya le debe un dinero? ¿Hasta No, dónde va a bueno, llegar? la disputa que yo tengo con una cuenta que yo le pasé, eso yo le dije que no le iba a poner el pleito durante la campaña, pero eso va a ser un pleito, eso lo va a determinar un juez. Pero esas palabras que ella me dijo a mí, me va a causar ahora a mí a seguir con las investigaciones de los PPP loans, investigaciones de ella prestándose dinero a ella misma, porque se ve claramente eso. Una Y yo voy pregunta, a seguir hasta el final. Yo le di la detective. oportunidad de arreglar conmigo.
Detective, una pregunta antes de concluir. Estamos conversando con el detective Joe Carrillo, experto en cuestión de investigaciones y sobre todo tiene un récord de encontrar niños perdidos, jóvenes perdidos. Tiene un gran récord en ese aspecto, pero además su especialidad es detective privado. Una pregunta, y también en investigaciones políticas de supuesto tráfico, de boletas ausentes y demás. Tiene un historial muy amplio aquí en materia investigativa en el sur de la Florida. ¿Usted cree que en algún momento con estas alegaciones, con la fiscalía, suponiendo que gane la señora Pacheco, pero que la fiscalía pueda entrar en una investigación simplemente ya no sobre la legalidad, el uso o no de esos fondos del PPP por más de medio millón de dólares otorgados durante la pandemia, si las corporaciones estaban abiertas, si estaban cerradas o no, sino la posibilidad que se pueda comprobar que de esos fondos se sacaron los 68 mil dólares? No tenemos la evidencia para la campaña política. ¿Eso sería un delito? Sí, yo creo que sí. Yo creo que si ella es elegida, es la oportunidad de primero ir a... Ese sí, hay tanta evidencia que podemos ir al Departamento de Ética aquí y posiblemente eso sí llega a la Fiscalía. Porque esos dineros federales no pueden estar usados simplemente para lo que están designados. Y para una persona que los negocios están cerrados hace un año, año y pico, tener tanto dinero es inusual. Así que yo sí. Yo creo que cuando sea elegida va a ser la oportunidad, porque es una persona pública entonces. Detective Joe Carrillo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Tiene algo que agregar? Cualquier cosa, pues nos mantenemos al tanto. Muchas gracias a ustedes por investigar. Gracias. Y por supuesto, nosotros seguimos pendientes. La señora Pacheco. Yo tengo un problema serio con los apellidos. La señora Pacheco tiene la invitación abierta para estar aquí en este programa cuando quiera. Y lo que ella tenga que decir sobre esto, pues con mucho gusto la vamos a escuchar. Ya se le han hecho varias llamadas, ella no ha estado, yo la he escuchado en otros programas. Bueno, ya ella decide dónde está y dónde no quiere estar. Eso es problema de ella. Hablando de Hialeah, ayer fue despedido. Bueno, despedido, sí, bueno, ya, no despedido, sino que, bueno, yo no sé si eso será un despido o no, pero el jefe de policía de Hialeah, lo primero que ha hecho Esteban Bobo como alcalde, es salir del jefe de policía de Hialeah. Me parece muy bien, un jefe de policía muy controversial, un jefe de policía que ha encubierto, ha apoyado muchos actos que no son correctos, como el caso del oficial Menocal. Así que